Advertencia. Los trucos en esta película fueron realizados por profesionales, así que por seguridad y protección de la gente a su alrededor, no intente ninguno de los trucos que verán a continuación. La evaluación de los ministros se hará hasta diciembre. ¿Ya pensaron en una prueba de CNCID para ellos? Barcelona sin posibilidades de jugar la final del campeonato ecuatoriano. Y nada tiene que ver con las pruebas antidoping de Mickey Jr. Nada. Se vienen las fiestas de Quito. Y algunos quiteños esperaban a Freddie Mercury en el Quitonía. Pancho, abre los ojos. ¿Por qué, bebé? Parezco drogado. Sí. La final de la Libertadores postergada nuevamente por actos violentos. ¿Actos violentos en el fútbol argentino? ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Mi nombre es Francisco Contreras. Mi nombre es Andrés Burbano. Y esto es Beso Negro. Periodismo que va a lo profundo. Pregunta seria. ¿Quiénes creen que cambian más de gabinete? ¿Será tu tía Norma que quiere cuidar su cabello teñido? Estúpida, mi pelo, idiota. ¿O será tu primo el Brian que quiere ser guapo para ser influencer? I've heard people say that. Pues sí, adivinaste. Lenin Moreno Garcés. Una y otra vez repito, Lenin es mi favorito. Favorito, favorito, Lenin. Ya la ves tan sexy. Porque no hay gabinete que le agrade a nuestro querido cuántico. Si el gabinete dice sí, Moreno dice no. Si los ministros dicen adelante, Moreno ni enterado. Si su gestión dice a la derecha, Moreno dice a la derecha. No, 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 así no era. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás. Que como es de conocimiento general, el jueves de la semana pasada, la SECOM publicó un comunicado cerca de la medianoche. Este decía que el presi solicitó la renuncia de todo el gabinete ministerial. Para ser evaluados, dice él. Es lo que se conoce en política como una crisis de gabinete y fue provocada a las 23 horas de este jueves cuando la Secretaría de Comunicación informó que el presidente Lenín Moreno ha solicitado la renuncia de todo su gabinete ministerial. Se realizará un proceso de evaluación en las últimas semanas del año 2018 y se oficializará los resultados oportunamente a la ciudadanía. Esto significa que posiblemente para el próximo año tendríamos nuevas caras en este gobierno. Mentiroso. Pero no es la primera vez que Moreno pide la renuncia de todo su gabinete. A inicios de mayo del 2018, Moreno volvió a pedir la renuncia de todos y todas los ministros y ministras para hacer la misma evaluación técnica y política. ¿Y qué prueba del CNCID? Juan Sebastián Roldán, consejero del gobierno ecuatoriano, comunicó la decisión del jefe de Estado, quien quiere evaluar a los ministros y comenzar el próximo 24 de mayo un nuevo año de gobierno. Según el artículo 147 de nuestra Constitución, el presidente puede disponer de los cargos de los ministros, ya que si él les pone, él les quita. Uy, no lo puedo creer. O les puede dejar en el puestito, nunca se sabe. Pero lo que sí se sabe es que él es el duro del Ejecutivo. Ya la ves tan sexy. Pero esto de meter y sacar gente de los ministerios produce inestabilidad. Más inestabilidad que el partido de River y Boca. Es la meca de la irreverencia. Es que cambiar a cada rato hace que los trámites se estanquen, que no existan responsables. Y esto muestra una incapacidad del gobierno. Excepto que Moreno ya sepa quiénes son esos topos correístas y quiera deshacerse de ellos. Y todo sea una cortina de humo. Pero solo lo sabremos hasta inicio de enero del próximo año. Año nuevo, casa nueva, año nuevo, gabinete nuevo. Este gobierno ha hecho muchos cambios mediante decreto. El decreto ha sido la principal herramienta para mover puestos políticos, asignar presupuestos e indultar gente. Y en el caso del Ejecutivo, básicamente es solo para cambiar de personal. Pero ¿cuántas personas se han ido? ¿Quieren que hagamos cuentas? Solo hasta inicios de octubre se han cambiado o removido a 22 ministros y ministras. Del total de 33 que iniciaron con Moreno. Es decir, que 11 personas quedaron en la primera generación de ministros.
en sus puestitos. Pero esta First Class de los Hombres X tampoco duró mucho. Charles, el mundo no es el mismo de antes. Por ejemplo, en el Ministerio del Interior estuvo Navas, luego Toscanini y luego María Paula Romo. I've heard people say that... Y ahora ella deberá disponer de su cargo a la presidencia, a tan solo 2 meses de estar en el carguito. En el Ministerio de Economía y Finanzas estuvo Carlos de la Torre, luego María Elsa Viteri, I've heard people say... y luego Richard Martínez. Igual fue Paul Granda con el tema Alvarado, el jurado por Gea, el fiscal también, ya más claro toditos, ya todos. Pero la revolución revolucionaria le echa la culpa de todo esto a la crisis. Desde Beso Negro queremos decir que esos puestos ahí rotando nomás, y aquí uno queriendo ganar 4,000 o 3,000 dólares mensuales. Estas instituciones de papel. Los que se van demuestran que la institucionalidad no es sólida y que mantenerla es el verdadero sueño ecuatoriano. ¿Por qué? Porque no hay. Ya que andamos de Black Weekends, y ya que todos estamos vueltos locos con eso de las compras calientitas y rebajaditas, y ya que Moreno le dio el hachazo de Viernes Negro a su gabinete ministerial, hoy hemos venido a contarles que el Ecuador también está buscando su Viernes Negro con Beso Negro. ¿Cómo era de esperarse? Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que está. La condición económica del Ecuador, queridos amigos, es muy difícil. ¿No ven que aquí ni con los recortes presupuestarios parece que va a alcanzar la plata para el 2019? ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¿No ven que Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas, dijo que para el 2019 el gobierno necesita, sí o sí, contratar una deuda de por lo menos 8.166 millones? O sea, la tercera parte del Producto Interno Bruto del país. ¿Cachan cuánta biela podríamos tomarnos con esa plata? Resulta que la mayor parte de estos préstamos, el 56%, debe venir de ley de bancos comerciales y de inversión internacional como Goldman Sachs y Credit Suisse, a los que ya les debemos 1,000 milloncitos, solo de este año que se está acabando. Y además de eso, ni saben una novedosota. El Ministerio de Economía y Finanzas presentó un escenario en el que el riesgo país se ubicó alrededor de 800 puntos, incluso más, hasta el miércoles pasado. O sea, el más alto en la región después del de Venezuela. Sí, dije riesgo país. Ya saben, eso con lo que se mide qué tan en la masa estará el país por no pagar las deudas en unos añitos. ¡Qué vergüenza! ¿Se siguen preguntando por qué tanta bomba con eso de los recortes presupuestarios? ¿En serio aún se lo preguntan? Pues en los documentos sobre la proforma para el 2019, esos que se entregaron la semana pasada a la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, está clarito que el 56% del financiamiento tiene como fuente correspondiente un organismo no identificado. O sea, bancos internacionales, todos lo sabemos, no nos hagamos los giles. Desde Beso Negro queremos preguntarte, ¿de dónde crees que saldrán esos dolaritos que hacen falta para el financiamiento del 2019? ¿Narcotráfico? Sí, sabemos que lo pensaste, te leímos la mente. ¿Ecuador tendrá su Viernes Negro y los bancos se apiadarán de nosotros? No lo creo, son bancos, no se apiadan de nadie. Apadian, apiadan, ya lo veré. Segmento de saludos. Hola. Un saludo de Jonathan Delgado para Emily Morejón. Que vivan sus 4 años de aniversario. Otro saludo para Silvia Muñoz. Hola, Silvia. Otro saludo para mi primo Guille Páez Bubano. No es mi primo, pero hola. Un saludo para Carlos Gasquel. Hola, Rolando García, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un saludo para Daniel Viera. Un saludo para Feliz, seré su intriago. Un saludo para Ernesto Molina. Para Jason Tintín. Un saludo para Dani Valencia. Un saludo para Lourdes Napolitano. Un saludo para Elvis Cuenca. Un saludo para nuestro pana José Yangari. Un saludo para Rubén Alejandro Pazmiño Rivas. Y otro saludo muy especial de parte de Brian Chaparro para... Gracias por ver este video. No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en tu corazón. Si quieres un saludo, no olvides dejarlo en la caja de comentarios. Siempre les enviamos saludos y mucho amor. Bueno, si tienes algo que decirnos sobre el nuevo contenido, esperamos tus comentarios en la caja de comentarios en cada uno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima! ¿Cuál es el titular? Dímelo, rápido. Chorro de la Portugal identificado. ¿Ya? Señoras y señores, muchas gracias.